El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy realiza una visita electoral a Dallas, en el estado de Texas. En una limusina descapotable, el presidente va acompañado de Jackie Kennedy y el gobernador con Ali y su esposa. Tras esa famosa secuencia, John Fitzgerald moría asesinado. 50 años después, el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York expone una serie de imágenes inéditas realizadas aquel día fatídico por fotógrafos aficionados. Esta exposición se centra en las fotografías en torno a ese evento y sobre el hecho de que el fotoperiodismo tradicional no pudo capturar muchos de los momentos claves del asesinato y como consecuencia de ese fracaso surgieron fotografías hechas por aficionados. What sprang up were amateur photographs taken by everyday bystanders. La muestra incluye imágenes del famoso filme de Abraham Zapruder, quien captó el momento del impacto de bala con su cámara de 8 milímetros. También están las Polaroids de Mary Moorman y decenas de otros clichés captados por fotógrafos anónimos. No eran fotos de prensa, eran imágenes con las que conservar un recuerdo personal de ese evento. Después, por supuesto, se convirtieron en las fotografías de esa noticia histórica, pues quienes estaban más cerca fueron quienes pudieron captar el acontecimiento dramático del disparo en sí. Así que, por supuesto, está la película de Abraham Zapruder y las fotos Polaroid de Mary Moorman, que se convirtieron en las imágenes por las cuales recordamos el evento hoy en día. El asesinato del presidente Kennedy dio lugar al fenómeno del periodismo ciudadano, tan vigente en la actualidad. La exposición puede visitarse en Nueva York hasta el 19 de enero de 2014.